Sé que fue transferido el monto para que podamos llamar a licitación para los dos playones, ¿eh? Tanto el de calle Belgrano y Balcarce esta mañana, fresquita la noticia, y el otro en el norte, donde también vamos a construir un centro integrador comunitario y bueno, y el año próximo vamos a estar con el proyecto de la pileta. Recién inauguramos las colonias, hace una semana inauguramos las piletas, la verdad, lleno de gente. Y hoy se inauguraron las colonias. Te cuento que en el parque municipal hay 240 chicos. Y en la colonia del Barrio Sur, que arrancó hace un par de años atrás con 40 chicos, hoy hay 180 chicos inscritos. Bien. Realmente eso, más los miles de chicos que van a los clubes, digamos, hacen que este verano los chicos tengan todos oportunidad en igualdad de condiciones. Seguramente vamos a estar en el mes de febrero o fin de enero, veremos, cerrando con la murga, el desfile que hacen y que hacen todos, ¿eh? Los chicos de las colonias de los clubes con los chicos de las colonias de, digamos, esto que es un emprendimiento conjunto del Ministerio de Educación de la provincia con la municipalidad. Y recordábamos recién con el profesor Molón, son de las colonias más antiguas, porque hace 30 años que se viene repitiendo ininterrumpidamente la colonia del parque. Nosotros le hemos sumado a la del sur, que realmente es, digamos, tiene que ver con un acto de justicia, porque bueno, estamos hablando de muchos chicos, de familias que en su momento tuvieron, padecieron el tema de la inundación y que hoy van a disfrutar el agua, aprenden a nadar, le pierden el miedo. Y bueno, y también la gente, ¿no? Porque realmente la pile de las Tres Lunas se llena. Estamos proyectando el tema de las Tres Lunas. ¿Es el evento tal vez del año que viene donde más fuerza le van a poner? ¿Se trasladará al mes de marzo? Febrero. Estamos viendo febrero. Sí, queríamos por ahí traer alguna figura que no tiene fecha o tiene una fecha que no es el domingo, y la verdad queremos que siempre continuar con esta cuestión del cierre el domingo. Así que allá se estaba reuniendo la comisión, lo iba a estar definiendo, por un lado. Por el otro lado, te decía, antes del fin de año, hicimos la entrega la semana pasada a deportistas destacados. Vamos a estar haciendo también esta semana a alumnos destacados. Bien. A los de la secundaria se les entrega el tema del carné, a los de la primaria los vamos a llevar a pasear, como hemos llevado a pasear a tantos chicos desde Tecnópolis, Villa María o distintos lugares, el Parque de la Costa, que estuvieron disfrutando. Bueno, y el colectivo que no para, ¿no? Realmente el colectivo impresionante, los miles de chicos, sobre todo, que ha llevado a distintos puntos del país, que está a disposición, va a estar también el año próximo a disposición. Con la novedad de haber llevado a Turismo Social a Chapalmalal, a los chicos de las escuelas rurales de la 1363, y ya gestionando para el año próximo. Bien, ¿queda algo más para destacar? Imaginamos que el balance para ustedes en cuanto a las políticas aplicadas, a los proyectos alcanzados, imaginamos que es satisfactoria, pero digo, pensando ya en un 2014 que se viene. Bueno, te cuento que mañana vienen a hacer la inspección para la parte del tema del correo, así que en 2014 vamos a estar con el tema del traslado de la MUNI al correo. Se firmó un acuerdo general, viene la parte de la inspección técnica, probablemente antes del fin de año firmemos el convenio específico, la semana que viene lo estemos concretando, el tema de los playones, el Centro Integrador Comunitario del Norte, bueno, continuar con todas las, digamos, el mejoramiento, el permanente esfuerzo para tratar de que los servicios sean cada día mejores, pedirle la colaboración a la gente. La ciudad está mucho más limpia cuando la gente nos ayuda, por más que hagamos el esfuerzo. Y bueno, y se viene el con todo el calor, y bueno, también que la gente nos ayude hace que saque la basura en el horario, que empecemos nuevamente o continuemos con mayor profundidad lo que es separación en domicilio. Se está armando lo que es el galpón para tener el predio de separación en destino. Hay un montón de cosas para contar, para hacer. Básicamente nosotros agradecemos la colaboración de la gente, agradecemos la colaboración del equipo. Todo, creo que trabajaron mucho para la fiesta de ayer, mucho, con mucho cariño, con la perspectiva esta de la revalorización del ser cañadense, que es algo que también nos ha caracterizado mucho. Y en esa revalorización de nuestros artistas, de nuestras instituciones, de lo que venimos haciendo, gracias también al aporte de la gente. Y bueno, el brindis es básicamente eso, que nunca, que no decaiga, que nunca nos falten fuerzas, que tengamos, como lo venimos teniendo durante estos 10 años, la fuerza del primer día.